pesa. Yo digo que estoy contaminada con mercurio y plomo, y que en la canilla sale tanto petróleo como gasolina. Y de allá que la empresa al trabajar remueven todo eso y tiene que salir por las canillas de las casas. Y todas las empresas que trabajan están contaminando. Este era un tanque de almacenamiento de petróleo que había sobre la ruta que va a Cutralcó, pero acá a 1500 metros más o menos. En el antiguo lecho de río, porque como esto era todo lecho de río antes de que hicieran las represas ahí para llevar el agua a los arriales, ¿no? Bueno, este es un pozo que estaba instaladito en el antiguo lecho de río, entre dos brazos, digamos. Acá está el tanque, ya cuando lo están desmontando. Claro, el tanque de la ruta. Están removiendo el suelo, ¿no? Se ve el petróleo. Y se ve todo el hidrocarburo, pero muy clarito. Tiene lagunas de hidrocarburo y la tierra removida que se ve toda manchada de negro, que tiene este petróleo, donde estaba el tanque antes. ¿Le hago un poquito? ¿Tiro el agua un poco? Ahí. Ahí queda marcado, ¿ves? Todo petróleo, ¿ves? No, de aquel lado mejor. Ahí está justo, ¿ves? Ahí está justo. ¿Ves? Es todo petróleo. Esto es petróleo. ¿Ves? Toda la manzanilla, todo petróleo es. ¿Y eso qué? Esto no hace, mucho que está puesto, ¿eh? Porque esta casa hace poquito que la hice. 5 de mercurio, pero de plomo dio 10. Es una barbaridad eso. En agua. Y mercurio 5, cuando el máximo es 1. Entonces estamos 4 veces sobre el nivel máximo. Hidrocarburo 0,15. Y lo máximo es 0,1 para hidrocarburos en el agua. Y tiene 0,15. Y en la muestra, eso fue en la dentro de la casa, ¿no? Porque el tanque de la casa, como uno gasta menos agua, por lógica mantiene más la contaminación. Bueno, y el 0,2 es de la red. O sea, incluso el agua de la red, que ya se había, igual dio el doble de contaminación de hidrocarburo, ¿no? Bueno, y ellos niegan, dicen, no hay. Hay una ínfima cantidad de hidrocarburo. Bueno, si eso es ínfimo, yo no sé qué lo que será cuando hay una cantidad. Hecho por Ana, o sea, mandaba a la IACA por Ana Cerdán. Disculpe mi ignorancia, ¿cuál sería el nivel normal de...? No te explico. Los valores normales no existen. Eso sí es un invento que es un invento que le... para poder engañar al... Pero guíate por el agua que compramos, creo. Bueno, ese es tendría que tener un microgramo de, como máximo, de plomo. O sea, y de mercurio, ¿no? ¿Y los análisis tienen? Bueno, y acá tiene los valores máximos. Valores de referencia hasta 10. UG por litro quiere decir microgramos por litro según la escuela británica. Hasta 10 microgramos. Ella tiene 7, tenía, como es acumulativo, tiene más. 7,50. Pero como hace más de 10 años que tomamos el agua comprada, si nos hacen un análisis en este momento, no tenemos, o tenemos muy baja, es la sangre. Pero, ¿qué ocurre? Con el agua
no contaminada, con el tiempo, de la sangre se va eliminando por orina, pero no así de los huesos, porque el plomo y el mercurio, el organismo lo confunde con el calcio y lo traslada a los huesos. Entonces, se imagina que plomo y mercurio en una articulación, por eso se inflaman las articulaciones y dicen, sí, tiene artritis. Pero la palabra artritis quiere decir inflamación de articulación, según la jerga médica. O sea, no es ninguna novedad que me digan a mí que yo tengo artritis. Pero resulta que no tengo artritis reumatoidea, ni siquiera tengo reuma, según los análisis que me han hecho. Entonces, ¿cómo se llama la película? Si acá están los análisis, yo tengo plomo y mercurio, porque otro metal no pude hacer porque no tenía más plata. Entonces hice lo más, bueno, lo que creí, que sería más factible. Yo tengo 17 microgramos de plomo, y resulta de que según el Consejo Mundial de la Salud, el máximo es 10, porque con 11 microgramos de plomo, un chico tiene un coeficiente bajo. No aprende en el colegio, se le hace muy difícil hasta de hacer una fila, digamos, para comprar un helado, porque es inquieto, no puede estar en una fila, porque le ataca el sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo 17, yo ya tengo problemas, pues lógica, si estoy con un tratamiento neurológico, porque tengo afectado el sistema nervioso central. Ya él en el banco y lo entrega en la farmacia. Y ahí está. No alcanza ni para los analgésicos, peso la cajita. Y me dura un día y medio. Me alcanza el día y medio. Porque tengo que estar tomando acá, porque los dolores son tremendos, son tremendos. Es un dolor de muela, es ese dolor de muela que usted ya no lo aguanta más, pero en todo el cuerpo. Es lo que es día y noche con eso. Mire, he estado, ya le pedí a un, no sé si sea después, que lo que era, que por favor, me autorizara a ponerme una inyección letal para terminar con mis dolores, porque no aguantaba más. No, son tremendos. No me contestó absolutamente nada. Se lo voy a pedir ahora cuando tenga que ir a declarar. Se lo voy a pedir. Porque esto ya no va más. No va más, es mucho sufrir. Le tomaron la denuncia en Neuquén, qué sé yo. Le dijeron que tenían que darle no sé cuántos bidones de agua por familia, ¿no? Y que no cumplieron tampoco con eso. Que Leo tiene por ahí la nota esa, el dictamen que hizo la jueza. Está por ahí. Fueron los primeros que hicieron la denuncia de contaminación. Me parece que con análisis en mano. ¿Pero qué pasó? Los taparon. Cuando yo fui a hacer la denuncia, cuando saltaron a casa, el que me atendió a mí en fiscalía, en Neuquén, me dijo, ¿sabe lo que son ustedes? Dice, ¿son para la empresa? Son moscas, no valen nada, dice. Le digo, bueno, le digo, qué bien. Dice, ya vinieron, dice, 24. Dice, y lo aplastamos. Así es palabra, es con eso. Lo aplastamos, dice, y no pueden hacer nada, dice. Compren el agua si quieren, sigan tomando un agua. Dice, no, tomen el agua del pueblo. Compren el agua. Pero ustedes no van a sacar nada. Van a sacar el petróleo y se va. Doña Nora, ¿usted qué le diría al presidente de Repsol, de la empresa de petróleo? Y bueno, le diría, por empezar, por mi parte, le diría de que por lo menos me ayude con la medicación y con una silla de rueda. A mí me prestaron una silla de rueda para ir ahora a tribunales, ¿no? Porque no tengo una silla de rueda. Que me ayude con un medicamento, nada más. Yo le diría a la empresa que piense un poquito en el pueblo, que piense que somos todos seres humanos. Tenemos un corazón que nos late, tenemos una mente que piensa. Yo pienso como somos seres humanos, que piense un poco en el pueblo. Eso le diría al señor ese que tiene que ser con la empresa, no sé.
¿Usted piensa que ellos saben que aquí hay contaminación y que lo ocurre? No solamente saben, sino que el problema es que lo tienen que, a costa de cualquier cosa, lo tienen que tapar. Porque usted se imagina, si no seríamos todos socios de YPF. Yo, ponemos un poquito de decir. Sí. Si no seríamos todos socios de los suelos. Porque no nos puede pagar a toda la zona. Ay, gracias, señora. Todos los daños que tenemos.